Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo, como podéis comprobar ahora mismo, lo que estáis escuchando es música clásica. ¿Y por qué la he puesto? Porque ya he subido un vídeo sobre Fran Suárez, sobre este tema, que os voy a enseñar a continuación y directamente YouTube me ha borrado el vídeo. Ya sabéis, ¿no? Las cosas que pasan extrañas en YouTube cuando se toca un tema del que no se quiere hablar. Así que sin más, os pongo el vídeo, que supongo que para eso habéis venido, ¿no? Investigando el tema, me di cuenta de que hay varios practicantes alternativos que tratan el cáncer y han descubierto que hay una relación directa entre un cáncer y condiciones que están pasando en la dentadura. Les explico. Aquí pueden ver ustedes una dentadura. En esta dentadura, los dientes de atrás, estos de atrás, los últimos de atrás y los últimos de atrás, esos son los que llaman los molares, son las muelas, ¿no? Esas muelas como tal, pues es bueno que usted sepa que cada uno de los dientes está ligado a través del sistema nervioso a algún órgano o alguna otra parte del cuerpo. O sea, que en la medicina china le llaman los meridianos, ¿no? Pero sin entrar en la medicina china, hay un sistema nervioso que comunica cada uno de esos dientes, lo comunica con distintos órganos del cuerpo. Por ejemplo, Vale, lo voy a dejar hasta aquí porque si lo queréis ver es el episodio 981. Y en parte, como me habéis dejado todos en comentarios de que el señor Suárez iba a sacar un libro sobre el cáncer, pues ya estáis viendo por dónde van los tiros, ¿no? Este libro seguramente iba a tratar el tema de la boca, que está relacionada directamente con los órganos del cuerpo. Y con los diferentes tipos de cáncer que hay, ¿no? Cada cáncer que ataca a un órgano está relacionado con un diente de la boca. Y él lo descubrió, pues fijaros la fecha que lo tenéis aquí abajo, 2016. Desde 2016 estamos en 2021. Él ha ido desarrollando sus estudios con conocidos. Y escribiendo el libro que se supone que en teoría pues iba a publicar. Ok. Entonces, bueno, aparte de esto, que era lo principal del vídeo, ya tengo diferentes fragmentos que me habéis ido pidiendo. Y os los voy a ir poniendo uno por uno. Os he seleccionado exactamente el minuto donde se dicen las cosas, ¿no? Son cosas que me vais dejando en comentarios. Oye, mírate este vídeo, mírate este otro. Y bueno, llevo como 2 días viéndome vídeos y seleccionando las cosas que quiero mostrar en el vídeo. Así que vamos allá. Hay compañías farmacéuticas que hacen lo que sea para publicar estudios fraudulentos, comprando a los científicos, a los que nosotros confiamos que nos digan en los estudios clínicos que las cosas son la verdad. Los compran para poder publicar algo que les convenga a ellos para vender algún medicamento. Recientemente, la compañía Amgen es una farmacéutica muy reconocida por su tema de anticuerpos y demás, pues quería desarrollar un medicamento para reducir. Vale, hasta aquí. Voy a bajar un poco el volumen. Comentar el vídeo y es que ya habéis visto, ¿no? El tema está en que se lanzan estudios que contratan a personas del sector para que digan que este medicamento es efectivo y que funciona al 100% y pues así poder venderlo. Un vídeo muy interesante, aunque no el título no se corresponde con lo que él está diciendo, son mensajes ocultos. Ya veis que el título es Colesterol malo y científicos deshonestos. En parte sí, ¿no? Por el tema de los científicos, pero por el tema del colesterol es algo que él toca más adelante en el vídeo. ¿Ok? Venga, vamos a por el siguiente. Este era
el episodio 1211. Vamos a por el de endulzadores artificiales y os lo dejo ahora mismo. Y cuando puse esa información, como a los par de meses recibí una amenaza. Una amenaza del fabricante de Equal y de Zen, del aspartame. Me iban a demandar por millones de dólares porque yo no tenía prueba de que esto y lo otro. ¿Qué tuve que hacer? Dije, bueno, no tengo 100 mil dólares para ponerme a defenderme de esta gente ahora. Es la verdad lo que estoy poniendo ahí. No me voy a poner a pelear. Pues lo quité y seguí diciéndole a la gente, no usas aspartame, no usas aspartame. Si quieres bajar de peso, no usas aspartame. Luego, cuando escribí mi libro El Poder del Metabolismo, protegido bajo los derechos de autor y bajo la libertad de expresión que existe dentro de Estados Unidos y en muchos países, lo puse en el libro y le dije, cuídense del aspartame si quieren bajar de peso. Como les decía, no tengo nada en contra de eso, pero sí me interesa que una sustancia que no deja a la gente bajar de peso, que te para el metabolismo, que no la use. Por lo tanto, nosotros no recomendamos, Frank Suárez no recomienda nada que tenga aspartame. Vale, hasta aquí. Episodio 29, ¿no? Lo que se deduce en este episodio es que él habla sobre este producto, el cual yo no lo conozco aquí en España, supongo que vosotros en Latinoamérica sí que lo conocéis. Él habla sobre un producto que contiene aspartamo que es dañino, ¿no? Para el sistema. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la empresa que está vendiendo este producto en cuanto se entera de que hay una persona en YouTube que está difundiendo una información que puede perjudicar a dicha empresa? Lo que hace es demandarle para que bien retire el vídeo o bien indemnice con una cantidad de dinero que él en su momento, porque estamos hablando de 2012, prácticamente su canal tenía pues un año y poco más o menos, posiblemente tendría 2 años. Entonces le reclaman un dinero que él no tenía. ¿Y entonces qué tuvo que hacer? Pues a raíz de su libro, posiblemente retiraría el vídeo que previamente había hecho para hacer este vídeo donde él ya tenía en su poder el libro para confirmar que eso era cierto, con el libro y con sus estudios. ¿Qué pasó con esa amenaza? No sabemos si siguió hacia adelante o se quedó ahí en los tribunales. Es algo que nunca se ha sabido de su canal. ¿Ok? Pues bien, episodio 29, listo. Ah, vamos por el 1545, que también me lo habéis pedido, que se titula No curamos cáncer, eso lo hace tu cuerpo. Que en 3 meses, haciendo todo lo que Frank Suárez dice que hay que hacer para curar el cáncer, se lo hice a mi esposa y se curó mágicamente. Es una gran noticia saber que una persona que tenía cáncer, su esposa, porque esto nos lo envía un miembro de Natural Slim de México, y el problema no era con él, el problema era con su esposa, ¿no? Pero la esposa le dieron un diagnóstico de cáncer, es una de las cosas más devastadoras que le pueda pasar a una persona, que le digan, tienes cáncer. Seguida hablan de quimioterapia, radiación. Se sabe que la quimioterapia, la radiación, es peor que no hacer nada. Sí, porque causa, en la mayoría de los casos, causa que el cáncer se ponga más virulento, más invasivo, ¿no? De momento pues, reduce el tumor, pero después regresa con una venganza, ¿no? Vale, hasta aquí. Episodio 1545, otra vez uno de los episodios donde él habla del tema del cáncer y cómo puede ayudar a la gente con el mismo tema del cáncer, ¿no? En este caso estamos situados ya, fijaros, aquí abajo, año 2018. Ya tenía desarrollado bastante información respecto al tema del cáncer. Un vídeo muy interesante también, os lo recomiendo. Venga, pasamos a por el siguiente, episodio 1595, también de 2018, la cura está prohibida. Vamos para allá. Dice el doctor, he comprobado cómo, en algunos casos, los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. Pero eso no hubiera sido rentable, porque
las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curarle a usted, como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que mantienen la enfermedad y la hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. Vale, hasta aquí os estáis dando cuenta, ¿no? Que está otra vez atacando al tema de las farmacéuticas, al tema de los medicamentos. Y ya, pues, ¿qué se puede deducir de todo esto? Pues lo que todos sabemos, ¿no? Sobre el tema de las farmacéuticas. No voy a añadir nada más porque es un vídeo que habla por sí solo, si lo queréis ver. Y todavía está, porque ya he visto que han borrado varios. Me lo han comentado varios suscriptores que han borrado varios vídeos del canal. Y bueno, parece ser que pues van cayendo, ¿no? Uno por uno los vídeos. Venga, vamos a por el siguiente que me habéis pedido, que es el episodio 1657. Se titula No es verdad lo que te dicen. Venga, os lo dejo aquí puesto. Los que venden quimioterapia, los que venden radiación, los que hospitalizan, ahí y es que está la plata. Y entonces no es negocio curar a la gente, porque si la gente se cura, pues señores, se cae el imperio. Así que todo lo que se promueve tiene que ver con lo que quieren los anunciantes. ¿Quiénes son los anunciantes? Los que venden drogas, los que venden medicamentos, los que venden hospitalización, los que quieren de alguna forma mantenerte enfermo. Y como ellos son los que tienen la plata, pues todo lo que se publica va a favor de ellos. Entonces, constantemente salen y veo ataques contra las vitaminas, contra las hierbas naturales, con la FDA persiguiendo a los fabricantes de vitaminas, a los fabricantes de hierbas, a los que venden tesis naturales, a los que hacen tratamientos naturales, persiguiéndonos, cuando que la realidad es la que tú debes conocer. Fíjate, acaba de salir. Vale. El segundo, si está saliendo música. Vale, correcto. Bueno, ya habéis visto los diferentes ataques que hacen, ¿no? Contra los... Yo lo llamaría un médico naturista, pero él tiene más carrera. Tiene doctor, de científico. Y eso, ¿no? El tema de los ataques que hacen contra los que quieren tumbar el imperio, que son los que se preocupan por las personas en vez de darles medicamentos que no sirven para nada, solo sirven para tapar la enfermedad. Y bueno, aquí lo dejo este episodio, 1657, también lo podéis ver. Vamos a por el siguiente. Vamos a por el 1401, los 10 medicamentos más dañinos. No sé si lo veis aquí, pero bueno, tenéis el vídeo para verlo. Sigue, por lo que veo, sigue en el canal también de 2018. Ninguno de ellos. No hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios. Entonces, aquí ven una lista que se acaba de publicar que da un resultado de los 10 medicamentos más vendidos entre el año 1997 y el 2017. O sea, esa lista tiene 20 años. Los últimos 20 años, estos son los 10 medicamentos más vendidos. Y estos números que van a ver aquí de ventas anuales, de ingresos que hacen estas compañías por cada medicamento, son en miles de millones de dólares. Miles de millones, por ejemplo. Vale, hasta aquí lo voy a dejar, porque ya estáis viendo lo que se ve, ¿no? Que son miles de millones lo que se gana en medicamentos. Y cuando veáis este vídeo, el episodio 1401, fijaros sobre todo en la tabla, donde pone, por ejemplo, el primero, no sé si lo veis aquí arriba, el primero, veis que pone 12,5 billones, pérdida de memoria, daños, pues todo esto, a ver, voy a señalaros por aquí, todo esto de aquí abajo, tenéis que fijaros bien los daños que hace ese medicamento al cuerpo. Porque os vais a quedar, pero paralizados cuando sepáis, cuando leáis todo el daño que produce.
Así que todavía lo tenéis disponible, el 1401, lo podéis ver. Y bueno, para acá, no quiero alargar más el vídeo porque todo esto son cosas que me habéis pedido en comentarios. Y ahora como extra os voy a añadir algo muy interesante que he encontrado, que se llama este hombre, Fernando Fernández, investigador privado. Yo no lo conozco personalmente. Y el tema está en que me ha salido a mí en sugerencias de YouTube, al ir viendo vídeos de Fran Suárez. Y esta persona hace un análisis muy muy exhaustivo sobre el balcón desde donde supuestamente saltó Frank. Que también es algo que os quería comentar, que se está... Corre un rumor de que no saltó desde el piso 6, que era donde él vivía, sino... Creo que es algo así lo que he podido leer, sino que fue desde el piso 9. Pero bueno, veros su vídeo, es un poco largo, veis que tiene 49 minutos. Yo aquí ya en el 47 prácticamente ya lo he dejado. Y es un vídeo que os recomiendo bastante de ver, para informaros más acerca del caso, porque la verdad es que merece la pena. El vídeo aporta muchísimas pruebas, muchísima información, que no sé dónde la habrá sacado, pero siendo investigador privado me lo puedo suponer que ha sacado bastante información de muchos sitios. Y bueno, pues así que nada, yo me despido por hoy, creo que ya está todo dicho sobre el tema. Aún así, si me queréis seguir pidiendo cosas, pues las iremos comentando, analizando. Y por supuesto, no quiero que este sea un canal dedicado a Fran Suárez, porque yo he hecho, creo que este es el cuarto vídeo que he hecho acerca del tema, pero porque me lo habéis pedido vosotros, simplemente. Ok, bueno, pues nos vemos en el siguiente. Compartirlo, suscribiros si os queréis suscribir, y si no, pues no os suscribáis. Yo me alegro de que esta información os valga a todos, porque todos somos seguidores y al fin y al cabo yo no gano nada haciendo esto. Ya veis que no tiene anuncios ni nada, como otros youtubers están haciendo, que por cierto, varios youtubers, bueno, uno en concreto de los que he comentado en el vídeo anterior, creo que me ha reportado uno de los vídeos que YouTube me ha borrado. Al parecer le habrá dado rabia que yo diga que en su vídeo él está poniendo anuncios para monetizar y así ganar dinero, hablando del tema de Fran Suárez. Y bueno, mira, a ver si la gente es así y es feliz poniendo vídeos y ganando dinero sobre el tema, pues nada, que lo siga haciendo, porque luego en comentarios me ha puesto que por qué no comento los anuncios que pone en la CNN. ¿Y qué quieres que te diga, amigo? Esto es YouTube. Si tú eres una persona que no tienes ética y quieres poner anuncios en tus vídeos, estás en todo tu derecho, pero yo... Si yo voy a hacer un vídeo de una persona que ha fallecido y vuelvo a repetir que no lo hago por ganar seguidores ni ganar audiencia ni nada, lo hago porque me lo habéis pedido y ya está. Incluso podría no hacerlo, pero lo hago porque me interesa el tema y ya veis que no lo he monetizado ni os ha saltado ningún anuncio ni nada. Así que nada, creo que está todo dicho y que os vaya muy bien el día y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.